el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora se pronuncia de manera categórica y contundente en contra de la agresión que lleva a cabo el imperialismo estadounidense contra Venezuela. Es parte de un plan de desestabilización, un plan golpista, una conspiración internacional contra la patria venezolana, y queremos dejar claro que la clase obrera venezolana y las fuerzas que constituyen el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora rechazamos tales planes y estamos dispuestos a enfrentarlo en el terreno que sea. Y en ese sentido, hacemos un llamado a todos los trabajadores y trabajadoras de Venezuela, a todas las fuerzas del movimiento obrero y sindical venezolano, independientemente de la orientación que tengan, a que frente a esta agresión y a las amenazas lanzadas por el propio presidente de los Estados Unidos, todos como un solo hombre, como una sola mujer, nos levantemos para impedir que la agresión pase a niveles superiores de peligrosidad y en función de derrotar tal plan de conspiración desestabilizadora. Nosotros hacemos también un llamado a la clase obrera del mundo, al movimiento sindical clasista, a la Federación Sindical Mundial y a todas sus organizaciones afiliadas, así como al conjunto de las fuerzas progresistas, democráticas, antiimperialistas del mundo, a que no solamente se pronuncien contra esta nueva agresión del gobierno de los Estados Unidos, que en defensa de los capitales imperialistas está atentando contra la soberanía nacional, contra la democracia venezolana, sino que además de los pronunciamientos se realicen acciones, se despliegue todo un plan internacional de solidaridad con la clase obrera y el pueblo trabajador de Venezuela. Es un planteamiento que formalizaremos, pero lanzamos a través de los medios de comunicación.